¿Alguna vez se han preguntado para qué sirven las normas? Entre otras muchas cosas, las normas nos ayudan a ser amables. Por ejemplo, es un signo de amabilidad saludar al inicio de cada programa. Bienvenidas, bienvenidos a Humanamente, dudar para comprender, un programa de la sección de Humanidades. Pero ¿somos libres de romper esa regla? ¿Qué pasa si un día no saludamos a alguien? Seguramente nos calificarán de groseros y la persona podría sentirse herida o ignorada. ¿Tenemos la libertad de ignorar a una persona? ¿Qué es la libertad? Algunos piensan que ser libre es no tener a alguien que nos rija, no obedecer las reglas. ¿A quién debemos obedecer? ¿Cuándo debemos hacerlo? ¿La libertad es sinónimo de desobedecer? Esto me recuerda a un poeta muy famoso. Mario Benedetti fue un escritor uruguayo. En 1927 hubo un golpe de Estado en su país y se instauró una dictadura cívico-militar. Habitualmente, este tipo de gobiernos eran muy represivos y esto no le gustó a Mario Benedetti. Como protesta, renunció a la universidad en la que trabajaba. Eso disgustó al gobierno porque no le gustaba ser criticado. El escritor se tuvo que exiliar de su país, pues temía ser encarcelado. Al final de su vida, Mario Benedetti pudo regresar a Uruguay después de un largo viaje de peregrinaje por Europa y América. Durante ese tiempo, escribió un sinfín de cuentos y poemas que hablaban sobre el exilio y la rebeldía. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. También se puede amar en la rebeldía, ¿no creen? Veamos qué piensan Luna y Emiliano sobre este tema. Y hablando de las quesadillas sin queso, ¿te imaginas una pizza sin queso? ¿Una pizza sin queso? ¿Cómo sería? Pues con el pan, la salsa y lo que le quieras poner, pero sin queso. Cada vez se te ocurren preguntas más profundas. ¿Y vas a ir a la fiesta de Axel? La verdad no sé. Mi mamá sigue medio asustada por esto de la contingencia y no le gusta que esté saliendo. No creo que me dé permiso. ¿Necesitas permiso? Tú trabajas y estudias. Aparte, ayudas a los gastos de tu casa y eres bien aplicada. Ni deberías de pedir permiso. Uy, el señor independiente. Pues te diré. Cuando quiero salir, nomás les digo, voy a casa de Axel, regreso a las 10 y ya. Cálmate, patrón. Tal vez no parezca, pero igual les estás pidiendo permiso a tus papás. Sabes que debes cumplir con un horario y les dices dónde estás. Sería diferente si nada más te saliera sin decir nada. Bueno, eso es porque todavía vivo con ellos, pero por eso trabajo. Para poder ahorrar y rentar algo para mí y no tener que rendirle cuentas a nadie. Todo mundo rendimos cuentas a una autoridad, a nuestros papás, profesores, jefes de trabajo. Y ellos a su vez rinden cuentas a alguien más. Es una montañita. Los presidentes no le rinden cuentas a nadie. Hasta tienen un gabinete que sigue sus órdenes. Incluso el presidente rinde cuentas. Por eso son los informes de gobierno o las comparecencias ante el Congreso. Me pregunto, ¿qué pasaría si nadie le rindiera cuentas a alguien más? Si desafiáramos la autoridad. Lo más seguro es que cayéramos en un caos. Todos somos partes del sistema. ¿De qué hablas? Eso lo dice la Gaby. ¡Ah! Su prima Punqueta. Esa misma. ¡Ay, me encanta su estilo! Ya ves que está estudiando la maestría y se la pasa lee y lee.
El otro día vino a comer a mi casa y me dijo una de las mejores formas de ir en contra del sistema es desobedecer las reglas, sin rendirle cuentas a nadie. ¿Así nomás? ¿Desobedecer? Bueno, lo dijo con otro término, pero básicamente esa era la idea. Eso sí, después de comer se tuvo que ir en friega porque tenía que terminar un ensayo de su maestría. ¿Ya ves? La autoridad. ¿Y si le seguimos con unas malteadas? ¿En el cyber? Va. Va. ¿Me da otra, por favor? Mi negocio son las malteadas, joven. ¿Pero no cree que ya es mucho azúcar para su sistema? Es mi soberana decisión y decido que quiero otra. Bueno. ¿No crees que estás exagerando un poquito? ¿De verdad lo crees? Ahora resulta que no somos de verdad libres y que siempre debemos rendirle cuentas a una autoridad, que todo el tiempo debemos obedecer las reglas. Mi realidad ha cambiado por completo. A ver. ¿No somos libres para qué o qué, joven? A ver, mire, tómese esta agüita para que se le baje el azucarado. Pues ya sabe. Que no se puede hacer lo que uno quiera. Como dejar de rendir cuentas y esas cosas. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero dar un pellizco a la señorita Luna, ¿puedo hacerlo solo porque tengo la libertad de hacerlo? Por supuesto que no. Yo no se lo permitiría. Mejor déselo a él. Ah, bueno. ¿Por qué a mí? Bueno, pellizco no. Pero ¿qué tal que quiero tomar todo el dinero que hay en la caja registradora de la patrona? ¿Tengo la libertad de hacerlo? No, pues supongo que no. Entonces, la libertad no reside en hacer lo que quieres. Tal vez podrías hacer lo que quieres siempre que se respete al otro. En este caso, debo respetar el dinero de la dueña del cyber. Ándele, eso es una propuesta interesante. ¿Pero qué de las reglas? ¿No nos hacen menos libres? A ver, explíqueme eso. Por ejemplo, Luna quiere ir a una fiesta, pero su mamá no la deja. ¿Dónde queda su libertad para ir a la fiesta cuando ella quiera? ¿Por qué no la dejan ir a la fiesta? Mi mamá está medio preocupada por el tema de la pandemia y todo eso. A ver, tenemos entonces dos argumentos. Tu deseo de ir a la fiesta y la preocupación de tu madre porque te enfermes. Uh-huh. Tal vez tu libertad de ir a la fiesta afectaría la libertad de tu madre. ¿Cómo es eso posible? Si vas a la fiesta, ejerces tu libertad de decidir salir. Es tu decisión arriesgarte a que te enfermes. Pero si te contagias, no solo atentas contra tu propia salud, sino que también pones en riesgo a quienes viven contigo. Entiendo. Sé cuál es la preocupación de mi mamá y por eso decido no ir. Entonces, ¿dónde queda la desobediencia? Yo estaba pensando en la época colonial. En ese tiempo había personas que tenían libertad, pero otras no. Los indígenas y los afrodescendientes, por ejemplo, eran esclavizados. Y los clasificados como criollos no tenían los mismos derechos que los españoles. Claro, y por eso Miguel Hidalgo, Leona Vicario y todos los integrantes de la independencia desobedecieron las reglas, porque había muchas personas que resultaban afectadas y no eran respetadas. En momentos así, sí está bien desobedecer. Me gustó este salto que dieron de la fiesta a la independencia. ¿Estás de acuerdo con la argumentación de Luna y Emiliano? ¿Estamos de acuerdo en que podemos ser libres mientras nuestra libertad no afecte a los demás? Sí, y que en algunos casos, si una norma afecta a nuestra libertad o la de las otras personas, estamos en libertad de desobedecer. Eso me recuerda a la postura de Gandhi. El buen Mahatma. ¿Gandhi aconsejaba desobedecer? Sí, algo así. Miren, la idea de Gandhi era, si una ley es injusta, lo correcto es desobedecerla. A ver, ¿qué más dice? Mohandas Karamchand Gandhi, universalmente conocido como Mahatma Gandhi, dirigió a la India en un movimiento pacífico que la independizó de Gran Bretaña en 1947. A través de la práctica de desobediencia civil no violenta, Gandhi doblegó al Imperio Británico sin generar un solo disparo de arma de fuego. El objetivo de la desobediencia civil es generar un cambio en las leyes y políticas de los gobiernos, sin usar la violencia física. A diferencia de otras guerras libertadoras, como la Revolución Mexicana, la desobediencia civil no violenta usa el camino de la paz. No cooperar con el Estado, recurrir al boicot, la suspensión de actividades, como las huelgas y las marchas masivas, son algunas maneras de resistencia civil. A ver si entiendo. Si en una nación cobran un impuesto muy alto por algo esencial, como la comida, ¿las personas afectadas tienen el deber de protestar contra esa medida?
organizándose, manifestándose y no pagando su impuesto, pero sin hacer el uso de la violencia. ¿Es así? ¡Justamente! Pero esas ideas no solo se le ocurrieron a Gandhi. Tuvo muchas influencias, entre ellas Henry David Thoreau. Thoreau escribió un ensayo en el que planteó las bases de la desobediencia civil. Ahora sabemos que hay diferentes formas de levantar la voz cuando una ley nos parece injusta. Así que, en las circunstancias adecuadas, podemos decidir responder a las injusticias desobedeciendo pacíficamente. ¿Creen que hay que asegurarse de entender bien qué dice una norma antes de tomar esta decisión? ¡Claro! No vayamos a hacer un pleito por una confusión. Además de estar siempre protestando o desobedeciendo, no nos hace más libres. Algunas leyes son justas y sirven para algo. Por ejemplo, hay leyes para que no tome el dinero de la caja registradora. Y también leyes para que no me dé un pellizco solo porque se le ocurrió. Esas leyes nos parecen aceptables y nos ayudan a convivir en sociedad, y por eso las respetamos. Bueno, ¿ya sabes qué harás con el asunto de tu fiesta? ¿Qué tal si organizamos una huelga de hambre en tu sala? Así tu mamá se va a dar cuenta de que debe respetar tu deseo de ir a la fiesta. Uy, capaz que prepare un mole con arroz como el que normalmente hace. Y rompo la huelga antes de que lleguen las tortillas. Uy, ¿el mole de tu mamá? Uf. Podría ya no dar para el gasto en la casa. Así verían el valor que aporto y cómo merezco mis libertades. Creo que eso podría funcionar. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Que la norma de tu mamá no es realmente injusta? Ajá. Ponte en su lugar. ¿Lo estás haciendo para dañarme? Pues te vas a perder la fiesta. Pues sí, pero habrá más fiestas. No es que me esté prohibiendo ir a todas las fiestas por el resto de mi vida. Y como están las cosas, tal vez mi mamá tenga razón y lo mejor será no salir. Rayos. ¿Qué pasó? Pues que sí estamos pensando lo mismo. Ay, estoy como pizza sin queso. Te entiendo. Pareciera que el mundo necesita de ciertas reglas para funcionar. Muchas veces debemos obedecer para poder convivir y vivir en armonía. Pero en ocasiones existen reglas que atentan contra la libertad de otras personas, como en la época colonial de nuestro país, que existían personas esclavizadas. Esa fue una de las razones que llevaron a la independencia de México. Pero la respuesta no siempre tiene que ser violenta. Como Mahatma Gandhi, quien logró la independencia de la India gracias a la desobediencia civil pacífica. Esa es una práctica que seguimos viendo hoy en día con las marchas, las huelgas y los paros en las escuelas. Todos y todas tenemos derecho a protestar. Incluso, como dice Gandhi, hasta podríamos tener la obligación de hacerlo. Pero la protesta no es el fin. Lo que se persigue es que las cosas cambien, que sean más justas. Al decidir seguir las reglas de mi casa y no ir a una fiesta, lo hice tras revisar la norma impuesta por mi mamá y entendí que la intención no era perjudicarme, sino para el beneficio común de quienes vivimos en la casa. Hay países donde no se permite a la mujer acudir a la escuela. Eso es muy injusto y ahí sí o sí es legítimo protestar. Una tercera opción es la negociación. Siempre podemos negociar con la autoridad para hacer un cambio. Y así, no es necesario llegar a la protesta. Emi, ya negocié con mi mamá y me dejará ir a la fiesta de fin de año si las cosas mejoran. Yo prometí mantener una distancia prudente y cerciorarme de que haya poca gente y que sea en un lugar ventilado. Me parece muy razonable. ¿Y tú, a qué conclusión llegaste? ¿Qué otra solución se te ocurre? ¿O hubieras hecho lo mismo que yo? A ver, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué le dijiste a tu mamá? Estábamos en la cocina y ella estaba preparando. La discusión en la que están concentrados Luna y Emiliano con respecto a la desobediencia de los mandatos o con relación a las autoridades me hace pensar en uno de los motivos que, en general, podemos tener para oponernos, protestar o desobedecer. Me refiero a los prejuicios. Si las normas o las autoridades, fundadas en meras opiniones desfavorables o en razonamientos defectuosos que por lo mismo tienden a restringir la libertad y derechos de un grupo de personas,
¿no tendríamos razón para expresar nuestro desacuerdo? Consideremos un ejemplo. La historia del pensamiento occidental está plagada de asunciones misóginas. El poeta latino Juvenal dedicó su sexta sátira a las mujeres romanas, de cuyo carácter se quejó profusamente. Demasiado propensas a los litigios, la práctica de los deportes y a fingir celos. Supersticiosas, autoritarias, chismosas, con una manía por hablar en griego y, sobre todo, lascivas. El poeta no escatimó en señalar uno a uno los rasgos que, según su consideración, eran los vicios comunes a las mujeres de Roma. Pero lo peor, causa de tantas dificultades prácticas, es su incapacidad de gobernarse y su lascivia. En este sentido, señaló un problema. ¿Cómo asegurarse que, estando él ausente y su esposa en casa, estuviera lejos de la posibilidad de tener relaciones carnales con otros hombres? Encerrarla sería una alternativa. Pero se preguntó, ¿quién vigilará a los vigilantes? Y con esta pregunta se nos abre el camino a este razonamiento. Supongamos que Juvenal se vale de un guardián para mantener a su esposa cautiva. Pero las mujeres son hábiles y persuasivas, y los hombres corruptibles. Así que mejor valdrá hacerse de un guardián más para que se asegure que el primero es capaz de llevar a cabo su tarea. El segundo, sin embargo, igualmente corruptible, también requerirá quien asegure que éste haga lo que debe. Y un tercer guardián, digamos. Y esto produce una regresión que podemos entrever y que conlleva una multiplicación infinita del número de guardianes. Pero no hay un número infinito ni de hombres, ni de guardianes, ni de bolsillos que pudiera pagarlos. Ante esta imposibilidad, habría que concluir que esta alternativa está condenada al fracaso. ¿Será esta la única conclusión disponible? Podríamos tomar el absurdo al que nos enfrenta este razonamiento como indicio de que algo anda mal. ¿Vigilar a los guardianes es una mala idea? ¿O bien debemos revisar la asunción de que las mujeres no son capaces de mantener el gobierno de sí mismas? Después de todo, más allá del prejuicio que subyace a las burlas de Juvenal, ¿qué razones tenemos para pensar que ni las esposas ni los guardianes pueden gobernarse? Si podemos optar por utilizar la argumentación para revisar nuestras asunciones y no para afirmar nuestros prejuicios. En este programa se ha recurrido a las siguientes técnicas. 1. Discurso. 2. Interpretación. 3. Ejercicio de la crítica. A las cuales se les ha dado las siguientes aplicaciones. A. Argumentación. B. Juicio. C. Controversia. D. Puesta en escena. E. Determinación de sentidos. Veamos cómo. Técnica, discurso. Aplicaciones, argumentación, juicio. Por medio del discurso, Luna y Emiliano conforman de manera primero individual y después progresiva y sistemática el objeto del que hablan. La pregunta por la obligatoriedad de las normas, los casos en que éstas pudieran ser desobedecidas y los mecanismos para hacerlo. Ambos recurren al diálogo para complementar sus puntos de vista y también para confrontar sus opiniones, con lo cual aplican el discurso a la controversia. Posteriormente, se valen de la argumentación para comprender con precisión lo que está en cuestión y tomar posición de manera justificada. En el transcurso de su intercambio comunicativo, valoran la corrección de las posturas
que abordan y emiten un juicio en el que expresan su posición. No está bien obedecer a toda autoridad. Con el fin de cambiarlas para mejor, debemos oponernos a las normas injustas por medios pacíficos. Técnica, interpretación. Aplicaciones, determinación de sentidos, puesta en escena. Durante su diálogo, Luna y Emiliano hacen un marcado esfuerzo por concebir los diversos sentidos en los que pueden ser entendidas las reacciones ante situaciones concretas. La esclavitud, la opresión, la desigualdad. No se trata de protestar por protestar, porque hay normas útiles que reconocemos que son correctas, dice Luna. Al hacer esto, usa la técnica de la interpretación y la aplica a la determinación de sentidos. Sin embargo, en una que se ha articulado discursivamente esta conclusión, Luna expresa que no irá a la fiesta y no desobedecerá los mandatos de su madre, pues no es una autoridad injusta. Emiliano reconoce la fuerza de la postura de Luna y se adhiere a ella. De este modo, aplican los saberes que han ganado a lo largo de su comunicación para ponerlos en acción en una puesta en escena. Técnica, ejercicio de la crítica. Aplicaciones, argumentación, juicio, puesta en escena. Luna y Emiliano reconocen que las normas requieren que nos comportemos de distintas maneras en casi todas las circunstancias. Siempre hemos de rendir cuentas, dice Emiliano, y esto le produce una fuerte sensación de opresión. Para liberar esta carga, Luna y Emiliano recurren a la técnica del ejercicio de la crítica, que consiste en sacar a la luz los supuestos implícitos a estas prácticas. La finalidad de las normas, sus mecanismos políticos y sociales de producción, y su legitimación por medio del recurso a la autoridad. Emiliano y Luna hacen ejercicio de la crítica por medios discursivos propios de la argumentación, el diálogo, la ejemplificación, el análisis, y son capaces de resolver el conflicto en una toma de postura, que no es más que un caso de puesta en escena, que va contra su inclinación inicial, lo cual refleja que tiene un juicio que valora esta resolución. Espero que hayas disfrutado nuestro programa de hoy. Acompáñame próximamente para ver qué otras cuestiones ocuparán la vida de Luna y Emiliano y cómo las abordarán. Puedes visitarnos en jovenesencasa.sep.gov.mx y únete a nuestra comunidad de Facebook buscando Jóvenes en Casa. Si quieres ver algún programa previo, búscanos en YouTube.